Nigga Manny Fresh Kicks in the house. Manny, me tienes botado. Cariño para mí. Hablando mucho por teléfono. ¿Qué ustedes creen? ¿Debo multarla? Porque se está distrayendo de su trabajo. Fuck Leo Tutti. Fuck Leo Tutti. ¿Qué hiciste? Vas ahí un momento. ¿Qué hiciste? ¿Qué está cerrado? Busca. Ok. Mami, no es por nada, ¿entiendes? Yo sé que tú eres mi amor y todo, pero tú no puedes estar llamándome, diciéndome papi, ni mucho mi amor en el trabajo, por favor. Tienes razón, disculpa. No, para seguir el protocolo, ¿entiendes? Para hacerlo profesional. Sí, tienes razón. ¿Qué más quita? ¿Se tiró alguien por ahí? Es que es verdad. ¿Por qué ustedes se ríen? Ella me está diciendo papi, mi amor y eso, y ella está en el trabajo, ya no puede estar, ella tiene que saber que ahí tiene que mantenerlo profesional. Porque usted no ve que el chofer mío anda diciéndome papi, ni mi amor, ni nada de eso. Que no, Yay. ¿Es verdad? Adiós. Shit. ¿Qué es lo que hay aquí? Esto está lleno. ¿Por qué, mami? ¡Oh! Discúlpame. La a mí se me zafó el mami en esta se vuelta. Están mirando a las personas. Me están llamando porque están viendo otros artistas haciendo show. Ya me están llamando de las ciudades donde los artistas están haciendo show. Hasta que no ustedes van a estar. Se están ahí queriendo comunicar con la gente de uno. Oh, bueno. Yo no tengo que decir mucho cuánto es. Pues, ya, no me voy, pero ahora tengo que dar una vueltita aquí en Boba. Hay un precio. A ver. Usted, si va a llamar, no pase vergüenza. Llame y déjese sentir. Ya. De su depósito y déjese sentir cuando le digan son tanto. Y ya. Y vamos a estar en tu país o en tu ciudad. Ah, que sí, que nos considere que estamos en tiempo de pandemia. Entonces no me llame. Espere que pase la pandemia. Ah, pero que es un lugar que caben tantas. Pues llame a un artista que quiera. Yo hago mi trabajo. Que pan 10 personas o que pan 1000. Yo voy a cantar igual. Entonces yo voy a hacer mi trabajo, yo lo hago igualito frente a 10 personas que frente a 40.000. Yo voy a dar lo mismo, yo doy lo mejor de mí siempre. Eso usted me tiene que pagar. Que pan 15 o que pan 15.000. Voy a hacer lo mismo. No es que me voy a esmerar más para las 15.000. Le voy a dar lo mejor de mí a las 15 también. Eso que ya saben. No estén troteando, que me están llamando mucho, jodiéndome. Que por favor, que esto, que aquello. Yo no pido favores cuando tengo que pagar mis gastos al mes ni al año. Y están cabrones. ¿Ok? Así que ustedes mismos, déjense sentir. Y vamos a estar en tu ciudad, en el patio de tu casa, en tu discoteca favorita o en el techo de tu casa cantamos también. Pero usted cuando llame, déjese sentir.
¿ok? Y nosotros nos vamos a dejar sentir también. Ya. Ah, que si venga, que fulano está haciendo party, que eso es fulano allá. Mi respeto a todos los artistas. Pero usted quiere lama. Lama vale un dinero. Usted lo da. No esté con mucho protocolo, que usted se pasa fronteando por ahí, que tienen, que los otros, que aquellos. Pues si usted tiene y usted manda a preguntar por el enano, usted sepa que el enano, lo que el enano te pide, puesto uno encima de otro, es más alto que él. Eso que usted me da, mis chavos, y lo dejamos ahí. Y si usted quiere que le cante en el patio de su casa, yo voy y lo hago. Y si quiere que te cante frente a 100,000 también. Pero usted me da mi dinero. Pues yo me jodío bastante para yo cobrar lo que yo valgo hoy en día. Ya lo sabe. Estamos claros. Está bien claro el mensaje. Para todos los promotores, para todos los inversionistas que me estén viendo. Usted me da mi chavo. Y ahí estemos. Súbeme eso ahí, man. Súbeme eso ahí, por favor, señora. Déjense sentir. A donde yo llego siempre me dejo sentir. Entonces deja sentir. Diablo, mano, se jodió esto, se va a casulear. Yo no quiero que esta pendeja me pierda el olor a nuevo. Jefe, ¿qué es lo que usted dice? Mira lo nuevo. Eso de estar andando con chofer el hombre, ya eso pasó de moda. Esto es lo nuevo. Chofer fémina. A veces se tienen manía de decirle papi a uno, mi amor, pero se les olvida que están. Dímelo, Julio Ángel. Está bonito el nombre. El nombre y él también está bonito. Chofer femenino. Mira, Julio Ángel, tú eres duro, cabrón. Yo te sigo porque tú eres un monstruito también. Te puedo respeto. ¿Cuántos están escuchando Flores? ¿Dónde están escuchando Flores? Yo les digo a ustedes que yo quería Flores. Muchas Flores. No me hicieron caso. Ya los dejé saber. Están escuchando la música que estamos oyendo desde que nos montamos. Y a ustedes. Y yo lo que quería era Flores. Era Alfa. ¿Cuánto, mami? 10. Toma, toma ahí, chula. Yo no brego con dinero. Vamos, hombre, espérate. Toma, toma, que tengo aquí. Espera, pero cógelos de ahí. De ahí, de ahí, de ahí. Mira, dímelo, gordo. Genio mutante. Le estoy enseñando un poco de... A little bit of game. Ustedes pasan por ahí andando con chofer, con corillo, con un montón de hombres. Eso está bien, yo hacía eso. Eso es una etapa. Pero llega ya este flow. Mi chofer y yo. Y si tú la ves, ni un hombre. Señora, es que les estoy enseñando los nuevos flows. Yo siempre les enseño un código nuevo. Siempre les traigo algo nuevo a la mesa para que se eduquen los hijos míos, o mis colegas, o mis hermanos, como quieran ser. Festival de la Salsa, señora.
subir, señora. Gracias. Dígame. ¿Pero qué fue lo que usted dice? ¿Qué fue lo que se jodió? Ah, el Festival de la Salsa. ¿Empezó a llover? Pero puede que no, puede que no. Ahora. Señora, ¿qué usted cree si yo hago este comentario? ¿Me pueden caer encima o no? Ok. Cuando el Festival de la Salsa es en Puerto Rico, ahí está todo el mundo cómodo, está todo el mundo en la isla, está todo cerca. ¿A dónde hacen para conseguir el pimpín aquí en Orlando? Yo me imagino que allá adentro están sus tigrecitos también. Normal, son salseros. No sé. Bueno. Fue un chiste que yo hice. No van a querer romper a uno ahora. Ah, este cabrón. Yo conozco a uno que si va, puede ser que sea un par de pesos ahí. ¿Quién? El señor. Ya. ¿Entiendes? El OG. Sí, pero no me lo va a caer. Uy, el brother mío, Alcides Escobar. ¿Qué es la que hay, brother? Yo ando aquí enseñándole un poco de juego a estos menores. Está bien que tú andes con 500 mil tipos todo el tiempo para arriba. Eso está bien, pero mira, esto es lo nuevo. Mira, y andamos solitarios. Ella está haciendo, entiende, su labor. A nigga getting driven. This is what I do, nigga. A nigga be getting driven around the city, nigga. Be getting driven around the city. Fuck driving, nigga. I don't drive, nigga. I got my own chauffeur, nigga. That's what's up. It ain't no nigga. That's for sure. Oh my god. It ain't no nigga. That's for sure. Se le va a volar el matre, señora, a esa gente. Muy dura la música, señora. Goya. Diga, señora. ¿Quiere poner otra cosa? Ah, ¿quiere poner flow? Oh, muy duro. Aquí todo el mundo me pregunta y que ¿por qué no vas adelante? Porque es un payaso. Yo, esto me gusta. Uf. Por favor.